buenas noches, qué gusto poder saludarles este 10 de abril desde el Estadio Luis Pirata de la Fuente, donde en este momento nuestro primer equipo está pues practicando de cara al partido ante los Tuzos de Pachuca. Tendremos todo lo que ha sucedido precisamente con esta escuadra y con el resto de nuestros equipos, como siempre en compañía de Tiani Castillo. Tiani, un gusto poder saludarte. ¿Qué tal, mi querido Silly? Muy buenas noches, así es. Bueno, bien lo comentabas, nuestro equipo está practicando ya lo que será su próximo 11 para enfrentar al conjunto de los Tuzos del Pachuca. Esto en calidad de visitante, trabajando pues bueno en todos los aspectos para poder conseguir esos 3 puntos tan anhelados en lo que va de este clausura 2019, así como también estaremos escuchando las palabras de Edson García, quien habló ante los medios de comunicación este día. Por su parte, también estaremos platicando todo lo sucedido durante esta semana con las Tiburonas Rojas de Veracruz, quienes también ya preparan su siguiente duelo, que será precisamente aquí en casa, donde enfrenten el próximo lunes al conjunto de Toluca, así como también todas las categorías con límite de edad que estarán preparando sus respectivos duelos para este fin de semana. Bueno, recuerde @Tibuvisión en Facebook, Twitter e Instagram, es la plataforma donde podemos interactuar, por supuesto, denos su respectivo like, su respectivo follow. También nos puede seguir a través del Facebook Live de Tiburones Rojos, la pestaña de Tibuvisión en la Tibuap, tibuvisión.com, y por supuesto, también usted se puede suscribir a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/Tibuvisión. Vamos a hacer la primera pausa y regresamos. Enciende la flama de tu pasión con Gas del Atlántico y los Tiburones Rojos. Apoya con todo a la roja y saca tu lado tiburón. Gas del Atlántico, patrocinador oficial. No te quedes sin gas. Haz tu pedido rápido y seguro al 271-747-0707. Gas del Atlántico, patrocinador oficial. Fucho Estampa, el proveedor oficial de los números de los Tiburones Rojos de Veracruz. Personaliza tu jersey con el número y nombre de tu jugador favorito o con el que tú quieras. Nos puedes encontrar en la tienda Charlie del Estadio Luis Pirata de la Fuente durante todos los partidos de local de los Escualos o en nuestra matriz, ubicado en Marigalante número 29, Fraccionamiento Las Américas, en las instalaciones de Fútbol Caliente. También nos puedes encontrar en Facebook, Twitter e Instagram como @FuchoEstampa. La mejor decisión de vida fue el tener un hijo. Yo creo que es el momento más importante de mi vida. Ya estoy en la edad de que tendría que empezarme a cuidar y nunca lo he hecho. Más que para uno, para él. Me la paso bien contigo. Yo también. Porque tu salud es primero. En Chopo tenemos 70 años ofreciéndote los estudios que necesitas para el cuidado de tu salud. Charlie, patrocinador oficial de la belleza del fútbol. Recuerda, prevenir es amar. Previene el cáncer de mama con un estudio de mastografía más un ultrasonido de mama en solo $560. Porque prevenir es amar. Dino al cáncer de mama. Informes y citas en Flores Magón, esquina Pérez Abascal, o llámanos al 229-980-8913 o 14. Gabinete Diagnóstico Covadonga, Veracruz. Tecnología que da resultados. Qué bueno que continúa con nosotros. Y bueno, le decíamos que en este momento, a un costado de nuestros estudios en la cancha misma de Luis Pirata de la Fuente, está trabajando el equipo de los Tiburones Rojos. La sesión comenzó a las 7 de la noche con los preparadores físicos haciendo los ejercicios de calentamiento, distintas dinámicas, tanto de estiramientos como con balón. Posteriormente ya tomó el control de la práctica los auxiliares técnicos de Robert Dante Siboldi, algunos ejercicios con balón, espacios reducidos, y después, bueno, rápidamente 11 contra 11 para seguir pues probando el equipo que estará viendo actividad
frente a los Tuzos de Pachuca. Así lo hicieron también el día de ayer y seguramente también lo estarán haciendo el día de mañana para el viernes estar pues emprendiendo el respectivo viaje rumbo a la bella Airosa. El día de hoy además, la prensa tuvo acceso a la práctica y también hubo atención a medios en la zona mixta del Pirata. Así es, y bueno, vamos a escuchar las palabras de Edson García, quien habló acerca de la importancia de este compromiso y por supuesto cómo se prepara el equipo para ello. La verdad me siento un poco avergonzado, pero bueno, ¿qué te digo? Las cosas se hicieron al máximo y se están haciendo. El esfuerzo está y sigue haciéndose. Yo creo que han sido detalles, pequeñas desatenciones en todos los partidos muy puntuales, que hubo partidos que dominamos y al final de cuentas un detallito se nos vino todo abajo y bueno, yo creo que es eso, las desatenciones. Un poquito de contundencia, pero yo creo que las ganas estuvieron ahí, el deseo de querer ganarlo también y como te digo, una desatención nos cuesta el partido. El objetivo de venir acá yo creo que se cumplió en lo personal, que al fin de cuentas en lo grupal no importa mucho porque al final de cuentas lo más importante es el grupo. A lo que yo vine acá era sumar al grupo y bien o mal pues lo he hecho, pero el objetivo grupal no se cumplió y bueno, aquí seguimos. Sí, claro, hemos hablado de con el partido pasado que eran 5 finales y a eso vamos, quedan 4, vamos por esos 4 finales. No, yo creo que todos los que estamos aquí al día a día sabemos que venimos todos haciendo nuestro esfuerzo, todos vienen a trabajar. Como te digo, las cosas lamentablemente no se pudieron dar, no se han dado, pero seguimos en la misma, ¿no? Se quedan 4 partidos. Yo vengo acá por 6 meses, pero todavía no sé qué voy a pasar. Seguimos aquí un partido apretado. Yo creo como de todos los que nos han venido, ningún partido ha sido fácil. Partido apretado, pero que se puede hacer cosas grandes. Y yo creo que va a estar un poquito jodido en la mente que ellos buscan lo ofensivo. Yo pienso que vamos a poder hacer daño en poquito en las marcas, todo eso, que ellos no marcan muy bien, entonces vamos a tratar de empezar por ahí. Sí, porque son muy certeros, tienen gente arriba muy, muy buena, muy capaz, pero bueno, vamos, digo, es mi trabajo, me toca a mí, que soy defensa, vamos a tratar de sobreponernos a eso. Y bueno, es momento ahora de platicar acerca de la preparación que están teniendo las Tiburonas Rojas y es que enfrentarán en la próxima jornada al conjunto de Toluca aquí en el Estadio Luis Pirata Fuente, lo harán el próximo lunes y las dirigidas por Rodolfo Vega estarán entrenando a doble sesión para lo que resta de esta semana. Las Tiburonas, pues bueno, afinando ya los últimos detalles para definir también cómo será el 11 titular con el que enfrentarán al conjunto de Toluca en un grupo, pues bueno, que Toluca matemáticamente podría tener aspiraciones y sin embargo, pues bueno, complicadas y obviamente este será un partido fundamental. Por su parte, el conjunto Escualo, pues bueno, ya con pocas aspiraciones o nulas aspiraciones a conseguir la clasificación, tratará de hacerle la maldad al conjunto del Toluca para, pues bueno, complicar un poco más su paso dentro de este grupo. Las choriceras están en el grupo con 15 unidades en la sexta posición, mientras que las tiburonas en la novena con 11 puntos, así que pues bueno, ya afinando los detalles y por supuesto trabajando duro para ello. Ciertamente Toluca no ha tenido la misma temporada que tuvieron en el pasado apertura 2018 y bueno, en materia de nuestro equipo sub-20, ellos se trasladaron el día de hoy rumbo a la capital del estado y es que, bueno, como parte de la sinergia comercial que existe entre nuestro club y los Leones de la Universidad de Anáhuac, Campus Jalapa disputaron un partido de preparación de cara al partido que sostendrán ante Pachuca. Andrés Velázquez a los 2 minutos estuvo cerca de abrir el marcador, sin embargo los de la Universidad de Anáhuac abrieron el partido por conducto de Eric Cruz. Salomón Herrera estuvo cerca de empatar a los 29, sin embargo a los 35 Eric Cruz volvió a hacerse presente en el marcador. Con 41 minutos el árbitro señaló pena máxima a favor de los porteños y Luis Castillo puso el 2-1, Naim Contorel selló el 3-1 antes del descanso y a los 68 minutos Jorge Ochoa hizo el cuarto gol para el equipo de la Universidad Anáhuac de Jalapa y bueno, por supuesto, así concluyó el partido. Hubo, por supuesto, los saludos correspondientes en presencia del rector de la Universidad Anáhuac, el doctor Luis Linares, y el equipo sub-20 se trasladó al puerto. Mañana estarán retomando sus entrenamientos de cara al partido ante los Tuzos de Pachuca. Por su parte, la categoría sub-17
Con tres partidos apenas por disputar. Hay que recordar que ellos ya jugaron junto con la categoría sub-20 el partido correspondiente a la fecha número 15, es decir, ante los Rayados de Monterrey. Pues bueno, con 12 puntos aún en disputa, parece haber terminado el margen de error para la escuadra porteña en caso de querer acceder a la fiesta grande de esta categoría. Saben perfectamente de las complicaciones que tendrá pues enfrentar a los Tuzos. Primero que nada, bueno, el jugar como visitante sería la ciudad de Pachuca, y segundo, pues enfrentar a una quizás de las canteras que más se han potenciado en los últimos años en el fútbol mexicano, incluso enviando pues ya algunos futbolistas como Irving Lozano y Eric Gutiérrez a jugar al PSV Eindhoven allá en Holanda. Así que esto, lejos de achicar al equipo veracruzano, lo motiva y le da pues la ilusión de ir por un resultado que los metería de lleno de nueva cuenta a la pelea por la clasificación. En tanto que la escuadra sub-15 pues se han mantenido junto con su profesor Saúl Astorga con entrenamientos vespertinos en las canchas del centro de alto rendimiento. Ellos no van a tener actividad este fin de semana, les toca descanso, van a regresar a la actividad el próximo fin de semana, el sábado 20 de abril a las 9 de la mañana, recibiendo al equipo de los Lobos Guapa. Así que el equipo de Veracruz pues con la esperanza de sacar el máximo provecho de esta semana, pues que están aprovechando para retomar aspectos físicos y sobre todo tácticos que han venido, bueno, dejando algunos huecos, y pues esperan regresar más fuertes pensando en hacer el mejor cierre de torneo posible, ya con los puestos de clasificación bastante complicados. Esa es la actividad pues de nuestros equipos con límite de edad. También, bueno, las escuadras de Liga Mexicana de Fuerzas Básicas se encuentran realizando sus sesiones preparatorias también por la tarde en los campos del Centro de Alto Rendimiento. Así es, pues bueno, las fuerzas básicas estarán preparando sus respectivos duelos ante el conjunto de Pumas y pues bueno, ya preparando todo para el cierre de este fin de semana, donde varios de nuestros equipos entran en acción. Les recordamos y les reiteramos también la invitación para que asistan al Estadio Luis Pirata Fuente a apoyar a la Liga MX Femenil, por supuesto a las Tiburonas Rojas. El lunes a las 5 de la tarde estarán sosteniendo su partido ante el conjunto de el Toluca. Bueno, pues Jenny Castillo, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta mañana. Descanse.